Hola, soy Carmen Mejía. Bienvenidos a Florida Blanca, ahora puedes más. A continuación conocerán los resultados alcanzados por el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda buscando el desarrollo de todos los florideños. Hoy los saludo desde el Parque Santander, más conocido como el Parque Principal, lugar donde se reúnen las familias y donde se concentra el sector comercial y administrativo de la ciudad. Comenzamos. Florida Blanca, territorio de juego. Este es el objetivo de las jornadas que se vienen cumpliendo en todos los rincones del municipio. La gestora social y el alcalde se divierten como niños a la hora de impulsar los juegos tradicionales. Ahora sí podemos jugar. Ese es el nombre de las jornadas que se vienen desarrollando con el objetivo de propiciar encuentros de juego en el parque, la casa, el colegio, de manera que Florida Blanca sea declarada un territorio de juego. Estuve con mis amiguitos, porque tuvimos un día alegre y compartimos. En ahora, si podemos jugar, también se le apuesta a la recuperación de los juegos tradicionales, de igual manera desarrollados en material reciclable, que les ayudan a su desarrollo armónico e integral. Sacando la importancia de la brújula con los juegos tradicionales, como los encostalados, utilizando material reciclable como el boliche, la cucharita con el ping-pong y muchos más para que ellos vuelvan otra vez, sus padres también pueden integrarse y volver otra vez a ser niños y participar en este tipo de juegos y actividades para que haya más unión familiar. Hagan estas actividades porque son muy divertidas, son muy, muy sanas y pues porque uno no lo practica por estar en otras cosas, pero son muy divertidas. En cada jornada los niños también tienen la oportunidad de expresar cómo quieren festejar su día. Fiestas, piscinas, cine y mucho helados. Que estemos todos juntos en familia y que pasemos un día de niño muy genial. Queremos diagnosticar con ellos, saber qué actividades quieren, qué los hace feliz y poderlo precisamente realizar durante todo un mes donde vamos a estar trabajando en torno a que la niñez sea la prevalencia en nuestra administración y en toda nuestra ciudad. El juego es la mejor manera de acercarnos a los niños y las niñas para elaborar con ellos espacios de encuentro y diálogo que nos recuerden a los adultos la importancia que son para la sociedad. La Secretaría Local de Salud entregó un balance de vacunación y esterilización a caninos y felinos. La necesidad está cubierta en 18 barrios y una vereda. La dependencia continuará con esta labor de manera incansable. En el primer trimestre del año 2017, la Unidad Móvil Veterinaria de la Secretaría Local de Salud reportó 738 esterilizaciones y un balance positivo de vacunación con 1.500 dosis aplicadas contra la rabia para caninos y felinos. Bueno, el objetivo de estas jornadas es para evitar la proliferación de las mascotas. Tú sabes que hay perros callejeros en el cual son animales que nos van a proliferar la población de mascotas, tanto felinos y caninos. El trabajo realizado por profesionales veterinarios es estar al cuidado de la salud de los animales. Estar pendiente de que sigan con las constantes fisiológicas, respiración, cardíaca, la temperatura. Se les coloca antibiótico de depósito, medicamento para el dolor o la inflamación. Después de que estén despiertos, conscientes, los entrego a los propietarios y les explico qué antibiótico se debe manejar, qué concentración o qué cantidad, porque todos no pesan igual. Y más que todo porque es algo muy importante, un cambio para la sociedad, que se den cuenta que los animales también importan. Los 18 barrios y una vereda visitados, de acuerdo al cronograma de actividades planeado con los líderes de las juntas de acción comunal que realizan la solicitud de la jornada. Primer alcalde de Florida Blanca, el doctor Héctor Mantilla, el único alcalde que nos ha prestado este servicio en este barrio, porque ya llevamos más de 22, 23 años que nunca nos habían traído un servicio de esto a la Secretaría de Salud.
No, mucho bonito. Muy bacano porque vienen acá hasta la vereda. Muy interesante eso, lo que hace el señor alcalde. Muy hermoso porque hay personas que no tenemos platica para pa llevar los animalitos a las veterinarias gustosas, ¿no? Entonces, hermosísimo que nos ayuden en esa forma. La salud pública es prioridad para la administración municipal, otorgando totalmente gratis las brigadas para que toda la población tenga cercanía a ellas. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos para que sigan conociendo los logros alcanzados por el alcalde más destacado de la región. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso transporte legal porque es seguro. Don Chucho, me regalaron una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos? Y que 8 cuartos. El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Hola, los estaba esperando. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Juan Diego. Bienvenidas a mi oficina, chicas. Estamos en el mes del niño. A ver, yo quiero saber ustedes qué les gustaría jugar. A mí me gusta jugar con mis papás esto, a Monopoly, a la lleva, saltamos lazo. Dani, ¿te gusta jugar mucho con tus papitos? Me divierto mucho con ellos, con mis padres, porque son muy divertidos y también jugamos Tío Rico y Rumi. Bueno, chicas de Florida Blanca, ahora sí podemos jugar. Sí, claro, vamos a jugar. Ahora sí, podemos jugar. Les agradecemos por continuar conectados en Florida Blanca, ahora puedes más. Los invito para que escuchen el mensaje que nos tiene nuestro alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda en su editorial semanal. Hace unos días, gracias a los exitosos resultados en materia de educación, que logramos gracias al esfuerzo de toda la Secretaría de Educación, docentes, padres de familia y de nuestros estudiantes, logramos contar con la presencia de la ministra de Educación en nuestro municipio, la cual trajo grandes noticias para nosotros: 28.000 millones de pesos en infraestructura educativa que permitirán hacer cerca de 100 aulas nuevas en nuestro municipio. Todo esto gracias a que somos en este momento los primeros en el promedio percentil a nivel nacional en las pruebas Saber 11 y ocupamos el tercer puesto en los resultados de nuestros muchachos de 11 del año 2016. Tenemos un compromiso y tenemos un gran reto: ser la ciudad más educada del país. Por eso vamos a seguir trabajando para que día a día la ruta de la excelencia educativa se siga fortaleciendo. Y algo muy importante, logramos que en esta visita nuestra ministra de Educación se llevara una concepción clara de que Florida Blanca es diferente a Bucaramanga y que en Florida Blanca la pauta y el punto de quiebre en educación no lo están poniendo los colegios privados, que llegaron a un punto donde no suben ni bajan, lo están poniendo los colegios públicos, que es donde se ve la eficiencia real de la inversión de los recursos de la administración municipal. Trabajaremos día a día para que sus hijos cuenten con una mejor calidad educativa y para que la ruta de la excelencia educativa llegue a beneficiarlos a todos ellos a sus hogares. Recuerden siempre que en Florida Blanca ahora puedes más.
A continuación conocerán la historia de un joven de 23 años que, a pesar de tener una discapacidad mental, nos demuestra que para alcanzar los sueños no existen límites. Él es prueba de inclusión, esfuerzo y superación. Buenos días. Buenos días, Oscar, bienvenido. Incapaz no es quien tiene una dificultad física, ni auditiva, motora, ni mucho menos mental. Incapaz es quien en sus cinco sentidos se limita y no se reinventa. Un mensaje que lleva en sus venas Oscar Fabián Cañizares Pinto, que a sus 23 años es un verdadero ejemplo de superación. Yo llego, lo primero que hago es buscar un uniforme, buscar el delantal, buscar el gorro, comenzar a limpiar los utensilios. Esa es su rutina en el lugar donde se le olvida por completo que tiene una discapacidad. Mi discapacidad es retardo mental leve. Su deseo de ser el mejor pastelero lo llevó a ocupar un rol fundamental en una de las panaderías más cotizadas de Florida Blanca, su tierra natal. Y ya después sí, ya comienzo a hacer producción que roscón, bola, tostado y entre otros productos que salen acá. Una gran y motivadora experiencia que le ha permitido demostrar sus múltiples capacidades. Me ayuda a mantenerme tranquilo, a poderme socializar con las demás personas. Yo no lo veo como un discapacitado, yo lo veo como una persona capaz y aprende muy rápido. O sea, él se le dice a Oscar, mire, hagamos esto, Oscar, hagamos aquello, él de una la coge. La entrega a su trabajo es invaluable. Esto se necesita arte, ¿sí? Se necesita dedicación, más encima se necesita amor, porque lo principal de esto es el amor. Puede ser que cualquiera haga pan, pero no cualquiera lo hace con el amor que le coloca a uno, que le gusta este oficio, ¿ya? Y él, veo que a él le gusta. Sin embargo, no todo ha sido fácil para este joven. El abandono de sus padres es algo que acongoja su alma. Más difícil de mi vida fue no haber conocido a mis padres, a tener que mantener secretos, aguantar cuando llegan me preguntan quién es su papá, quién es su mamá. Simplemente diré, no lo conozco, pero ojalá que algún día después llegue a conocerlos. Pese a esta dura situación, una mano amiga, la Fundación Funiesco Surgir, ubicada en el municipio Dulce de Colombia, le tendió la mano desde hace 10 años. De lo que él demuestra, ninguna incapacidad tiene para laborar, para hacer lo que tiene que hacer. Y yo invito a otras empresas que también le demos la oportunidad a estos jóvenes. Gracias a la inclusión y confianza que le han depositado, Oscar no duda del enorme valor que tiene. Sí, tengo una discapacidad, pero en el cual no me impide yo aprender las cosas que quiero aprender. Y aunque muchas veces fue discriminado, tiene algo claro. Uno debe demostrarle que uno es capaz, que uno también puede hacer las cosas, así tenga lo que tenga. Pero que siempre lo que debe que uno tener claro es el objetivo y la meta a donde quiere llegar. No siempre dejarse de vencer por otras personas. Con las capacitaciones a través del SENA, implementos y mejora en su calidad de vida por parte de la Alcaldía Municipal, Oscar está más cerca de replicar su caso y cumplir sus sueños. Montar de pronto una panadería, un negocio y manejarlo, en el cual para darle oportunidades a personas así como yo con discapacidad. Él es un modelo a seguir para quienes aún permanecen inmóviles por falta de voluntad y lo es más para quienes viven en la ceguera del rechazo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. La vida no está escrita en ningún papel o que alguien sabe cómo va a ser el futuro de uno. Uno mismo es el que lo fabrica y lo crea. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social emprendió la jornada de empleo en tu barrio, que esta vez llegó a la cumbre, la oportunidad idónea que tienen los florideños para ejercer sus profesiones y talentos. Fueron aproximadamente 500 ciudadanos de Florida Blanca que participaron en la tercera jornada de empleo en tu barrio, adelantada por la administración del alcalde Héctor Mantilla. Excelente, muy buena.
porque están dando la oportunidad a la gente que no tiene empleo. Todos necesitamos obviamente laborar. La multitud fue evidente en el punto Vive Digital de la Cumbre, sector donde se cumplió esta gran actividad que busca aumentar los niveles de ocupación en el municipio. La verdad es muy buena y aunque en mi cargo pues hay una sola vacante, espero que Dios me ayude y que me salgan las cosas bien acá. La vinculación de las diferentes empresas que hicieron presencia y de agencias como el SENA, Cajazán, Confenalco y el Área Metropolitana hicieron que la jornada liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social fuera todo un éxito. Las empresas fueron Ferretería Al Día, Accedo y Macpollo. Fue todo un éxito, quedamos muy contentos. Varias personas pudieron adquirir lo tan anhelado que fue un empleo. Y eso, ese era el fin de nosotros, que la gente viniera, las personas que no tenían un cargo vinieran, que pudieran acceder a estas vacantes. Esto es llevar este servicio a los lugares donde haya mayor concentración poblacional y donde no existe una agencia de empleo. ¿Para qué? Para que las personas no tengan que costear transporte y puedan en su mismo barrio tener estos servicios. Esto ha sido muy interesante, ha sido de gran ayuda. Hay muchísimas personas que estamos sin trabajo, hay muchísimas personas que no tenemos el método económico para desplazarnos a otros lados. Esta es una oportunidad que ha llegado al barrio y ha ayudado a muchísimas personas que estamos buscando trabajo. Según los asistentes, la organización fue determinante para las fases de inscripción y postulación a las 200 vacantes ofertadas y asignadas. Muy buena, de hecho me ha parecido muy ordenada, entonces hasta el momento no he visto inconvenientes. Ni un florideño sin trabajo es el lema del gobierno municipal, que adelanta acciones en el programa de competitividad y empleo, visibilizando los sueños y aptitudes de jóvenes y adultos. Vamos a otra breve pausa, pero al regreso continuamos con más del programa institucional de la Alcaldía Municipal. ¡Hola! Los estaba esperando. Hola, buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Juan Diego! Bienvenidas a mi oficina, chicas. Estamos en el mes del niño. A ver, yo quiero saber ustedes qué les gustaría jugar. A mí me gusta jugar con mis papás esto, a Monopoly, a la lleva, saltamos lazo. Dani, ¿te gusta jugar mucho con tus papitos? Me divierto mucho con ellos, con mis padres, porque son muy divertidos y también jugamos Tío Rico y Rubí. Bueno, chicas de Florida Blanca, ahora sí podemos jugar. Sí, claro, vamos a jugar. Ahora sí, podemos jugar. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 100 mil pesos, el primero de la nueva familia. El Valle de Cocora en Quindío, con la palma de cera, la flor del siete cueros y el pájaro barranquero, junto con el presidente Carlos Lleras Restrepo, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento y elementos táctiles facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso transporte legal porque es seguro. ¡Qué lindo, Rocky! ¡Rocky, la pelotita! ¡La pelotita, Rocky, la pelotica! ¡La pelotita! Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal, está al aire.
pelota virtual, ya sabemos qué prefieren hacer los cibernautas en Florida Blanca. Esto es Ecosistema Digital. Bienvenidos a Ecosistema Digital, nuestra sección de redes sociales, tecnología y mucho más. No olvides seguirnos a través de nuestro Facebook Alcaldía de Florida Blanca guión oficial y nuestro Twitter @AlcaldíaDeFBlanca. Esta es una constante rendición de cuentas a su servicio. Definitivamente los florideños adoramos ver a nuestro alcalde Héctor Mantilla jugando con los demás niños en estas actividades del mes de la niñez. Verlo involucrarse, saltar e incluso perder es lo más emocionante para los chiquitines que ven en su alcalde un ser común y corriente que disfruta de estar con ellos. Gracias a todos los padres de familia que han firmado nuestro pacto de juego. Ha sido todo un éxito y nosotros también estamos felices registrándolos con el hashtag numeral Es Hora de Jugar. Mi aplicación recomendada para este mes de los niños es Mario Bros. Run. La versión Android ya puede descargarse en tu celular. Este clásico de Nintendo, los hombrecitos y la princesa y el dragón, ya tienen 10 millones de descargas en el mundo y ocupa el primer lugar en la tienda Play Store. Hicimos una encuesta virtual a través de nuestro Twitter, @AlcaldíaDeFBlanca. Le preguntamos a nuestros usuarios qué le gusta hacer en Florida Blanca. La respuesta es bastante dulce. ¿Vuelve la campaña de los Vive Digital del barrio La Cumbre y Casco Urbano? Seguramente. Los gestores institucionales, en compañía de la Policía de Turismo, dan pautas a los estudiantes para prevenir delitos a su integridad. Pilas, muchachos, ya visitamos el Colegio Vicente Azuero, entre otros. Llegamos al final de Ecosistema Digital. No olvides ingresar a nuestra página web www.floridablanca.gov.co, donde puedes encontrar, además de las noticias, los trámites y servicios que necesitas a solo un clic. ¡Feliz semana! Hora de conocer las noticias más importantes del municipio Dulce de Colombia en nuestro bloque informativo. Zona rural es prioridad para el alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Por esta razón llegó con la ruta de la excelencia educativa al Colegio Microempresarial El Carmen, sede de Bericute. El mandatario local entregó 30 tabletas para los estudiantes de primaria de esta sede con el propósito de fortalecer el aprendizaje de estos futuros profesionales. Ha sido una alegría inmensa la que les ha representado a todos los niños el hecho de contar con las tablets en esta sede rural y con los computadores que hoy el señor alcalde nos trae. Aquí se respira felicidad. Se respira un ambiente de alegría, de armonía entre los niños. Igualmente, el alcalde entregó 6 computadores, los cuales fueron donados por la cooperativa de la Universidad Pontificia Bolivariana. Primero que todo, darle gracias al alcalde por hacer todo esto para nosotros. La nueva tecnología me hace a mí educarme más a mí y a mis compañeros. Estas herramientas tecnológicas estarán ubicadas en el kiosco digital ubicado en la institución educativa para que los usen los niños, sus padres y los vecinos de esta vereda. Inició el proceso de socialización de la megaobra del intercambiador PQP para la solución y optimización vial en el sector de Papi Quiero Piña. El alcance de la obra de PQP es la ampliación del intercambiador. En este momento tenemos un intercambiador con un puente que tiene un carril en cada sentido. Vamos a construir 2 puentes con 3 carriles en cada sentido, entonces vamos a tener 6 carriles, 3 en un sentido y 3 en el otro. Vamos a completar las orejas que hacen falta y pues vamos a tener un intercambiador mucho más moderno con unos espacios públicos mucho mejor acondicionados para el uso y el disfrute de toda la comunidad. En esta primera reunión se mostraron los estudios y diseños. También se resolvieron las dudas de la comunidad. Una de las preguntas más importantes de las personas de la comunidad en esa socialización que llevamos a cabo es si la comunidad tendría que aportar en dinero para algo en dinero para poder llevar a cabo la obra, y la respuesta es que no, dentro de esa obra no hay incluido ningún proceso de cobro por valorización, tampoco hay incluido ninguna sobretasa, ningún nuevo impuesto, sino lo único que le pedimos a la comunidad es que esté presta a colaborarnos en el momento de la ejecución, que nos tengan algo de paciencia la administración, porque obviamente en esta obra van a haber muchos impactos. Estoy aterrado como este muchacho ha logrado sacar adelante las obras en tan poquito tiempo que lleva,
y los anteriores alcaldes pasaban los años de administración y nunca se sacaba adelante ninguna obra reflejada. Esta obra será cofinanciada por la Alcaldía de Florida Blanca y la Gobernación de Santander. Se beneficiarán los cerca de 90.000 vehículos que transitan diariamente esta zona. De esta manera finalizamos una nueva emisión de Florida Blanca, Ahora Puedes Más. Les deseamos felices Pascuas y una feliz semana. Recuerden siempre hablar bien de Florida Blanca.